sabemos y fuerte, vida mía. Yo sé que ahora la gente está trabajando, pero ya yo acabé de trabajar. Y tengo un grupito de personas por ahí disperso por otras latitudes. Y entonces voy a aprovechar para hablar un ratito con ellos. La gente de Taiwán, el Monchito, Esperancita Tamayo, que está por allá por Galicia, el señor Power, que está en España, y así sucesivamente así. Ahí está Ramón Cabrera, Dímelo Capuchado. Y aquí Ramoncito. Aprovechando que llegué de trabajar ahora para hablar un rato con la gente que está en otras latitudes, porque el grueso de la gente está directa a Estados Unidos, tú sabes. Y en el Imperio Malo se trabaja mucho. Y entonces, ¿cómo me queda esta cagua? ¿Cómo me queda este nuevo look campesino? Para Ángel Monedas, saludo. Monedas, conozco apellido Monendas, pero no Moneda, pero bueno, de todas maneras, Angelito, gracias por ser parte de esta familia. Angelito, tú sabes que conozco Monendas, pero no Monedas, para que tú veas que uno no se la sabe toda y siempre aprende algo en la vida. Michel Castaño, saludos, Michelito, ¿cómo tú andas? Mirando la directa con detenimiento de Milanés, donde los revolucionarios hablan el NTV de que hay que defender la revolución, y que especialmente hablaron del encapuchado, de los influencers, me dijeron, pero encapuchados o no, o sea, para tirarme la slider a mí, para ver si se la bateaba, y hablando de que son revolucionarios ellos. Yo estaba mirando ahí las conquistas de la revolución y yo pensaba que la que estaba hablando era Irma Shelton Tassén, no, es Mariuska Díaz, la mulata linda aquella que es compañera de Ray, aquel canoso que trabajaba para Telesur. Mirando las conquistas de la revolución, hay Mariuska Díaz y Ray González, ustedes que tuvieron el editorial del NTV, donde hablan que hay que defender la revolución, porque en este momento la guerra mediática y estas cosas, que somos mercenarios de la agenda pagada, ¿no? Mire, mire, la agenda pagada llegó ahora mismo, mire, permiso, mire, 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 la agenda pagada llegó ahora mismo de trabajar, mire, mire, no somos ninguna agenda pagada, llegamos de trabajar ahora. El cheque de la CIA es para los grupos que están ahí en Miami, esos que llevan 64 años siendo el juego, nosotros no cogemos cheques. Nosotros tenemos que ganarnos la mira con el sudor de la frente. Estaba mirando ahí Mariuska Díaz, tan linda que tú estás, ¿no? Que es una pena, ¿sabes? Y tú, Ray, que dijeron en el editorial, las conquistas de la revolución. Ahí veía al cangrejo, el nieto de Raúl Castro, en un yate por el litoral comiendo langosta y bebiendo buenos vinos. Estaba mirando las conquistas de la revolución en ellos. Qué bien, vaya. La revolución ha conquistado buenas cosas. Y ahí vi el video de Sandro Castro en un Mercedes Benz con una novia, diciendo que tiene muchos jugueticos en la casa. Pero esos jugueticos no se los ganaron ellos. No, no, y después lo vi con una boina del Che por allá. Pero el Che Guevara no tenía Mercedes Benz. Mariuska Díaz, Ray González. El Che Guevara no tenía yate. Yo no recuerdo haber leído en la historia de Cuba que el Che Guevara tenía yate. Ni tampoco tenía Mercedes Benz. El Che Guevara lo único que tenía era un rifle, un manual de guerrillero, una maca y una mochila. Y un reverbero allá en la selva de Bolivia. Porque yo leí
los enseres de la guerrilla. El Che Guevara traía una guerrilla con un par de botas remendadas, dos uniformes militares, las canalas, las balas, la carabina M3, la pistola, una Colt 45, un reverbero, una latica para comer, una cantimplora, hay un manual del guerrero, del guerrillero, y ya no tenía más nada. Y entonces, ¿cómo Tony Castro anda con una boina revolucionaria diciendo que él es continuidad? Yo quiero que tú me expliques eso, María Euskadía. Tú que hablaste de que con capuchas o sin capuchas queremos destruir la revolución y las conquistas de la revolución. ¿Cuáles son las conquistas de la revolución? ¿Mercedes-Benz para los hijos y los nietos de los Castro? Ay, mira, eso no serán las conquistas de los revolucionarios, que son esta gente. Ah, entonces, como uno es buen cubano, si se viste de miliciano. O sea, quiere decir, María Euskadía y Ray para Hernández, no sé cómo tú te llamas, que si yo mañana voy allí en la aduana y digo, mira, ya yo me arrepentí de tener mi negocio en el capitalismo, de ganarme mi vida con mis camiones, me arrepentí de la finca que voy a comprar en la Florida, en Estados Unidos, me arrepentí de todo lo que yo he logrado. Yo me fui de Cuba sin un centavo, arruinado, hecho polvo, botado de mi tierra, y llegué y me pasé 4 años pasando las de Caín, y ya, yo me arrepentí de lo que yo logré. Vengo para acá otra vez con ustedes para que den la cuota, me den el uniforme miliciano, la boina, y me ponga aquí a comer piedra para ser buen cubano, porque si no, no soy cubano. Quiero destruir la revolución. Pero vengo a vivir la vida de miliciano y quiero que me pongas aquí a Tony Castro conmigo y al cangrejo, que vamos a empezar ahora a tumbar el marabú del país. Vestido miliciano, que renuncien a esa vida, porque yo estaba confundido y ya me arrepentí, ya yo no voy a luchar contra la revolución. Porque esta vida que yo tengo, una vida capitalista, asqueroso y despreciable. Yo reconozco que he sido un maldito mercenario al servicio del imperio, porque así los revolucionarios no viven así. Pero hace falta que también se hagan una catarsis. Sandrito Castro, Tony Castro, todos esos Castros, todos los nietos de Marrero, los hijos y los bisnietos, y me los tenga para acá. Vamos a formar ahora una... Oye esto, María Euskadía. María Euskadía y Ray González. Esto es para ti, María Euskita Díaz. Vamos a formar ahora la brigada de los penitentes arrepentidos de haber traicionado la revolución. Los gusanos. Voy a invitar a Manuel Milanés para que se vista miliciano conmigo. Pero también se va a vestir de miliciano Sandro Castro. Y Raúl Guillermo López Calleja Castro Ruz también va para allá. Y Mariela también. Mariela se va a poner un pantalón de miliciano. Se va a apretar bien la fruta bomba de 40 libras. Se le marque bien marcada, como las milicianas de los 80, y nos vamos a empezar la brigada de desbroce y tumba de marabú, Fidel Castro in memoriam, para que el comandante vea que esos jovencitos de esas actitudes Elvis Preblianas, su nieto es un revolucionario con una boina. Vamos para allá. Vaya, los desafíos. Si formamos la brigada, para que tú veas que usted es una mano descarado todo, vaya. Para que tú veas que el encapuchado es el hombre de las grandes soluciones aquí. Ok, esto es un mensaje para el pueblo de Cuba. Un mensaje para la cúpula que gobierna. Un mensaje para la familia Castro Ruz y para los medios digitales. Y para ustedes, los señores del G2 que me están viendo en este momento. Un mensaje. Yo reconozco que yo he sido un traidor a la revolución. Y yo no voy a combatir más contra la revolución, porque yo soy un mercenario pagado por la CIA. Ya, yo mañana voy a entrar a Cuba este mes. Voy a buscar el carnet del partido. Voy a luchar contra los enemigos de la revolución. A partir de mañana, todos los hermanos míos de lucha son mis enemigos. Yo soy comunista mañana. Voy allá. Quiero una mocha y un machete para formar la brigada de desbroce y tumba de marabú para producir comida para el pueblo. Pero quiero en esa brigada a Tony Castro conmigo. A Sandro Castro conmigo. A Raúl Guillermo López Calleja Castro Ruz, el cangrejo conmigo allí. Y quiero a
a Mariela Castro conmigo allí y a todo, al hijo de Marrero y los que a los dirigentes no los quiero, quiero a los nietos. Esos que no han traicionado a la revolución, porque Tony Castro no ha traicionado a la revolución, ni el cangrejo tampoco. El traidor soy yo. Y yo voy arrepentido. Mañana yo soy el comunista más grande. Me los das para hacer la brigada de tumba y desbroce de Marabú, para empezar la tarea de la soberanía alimentaria, para producir por el pueblo trabajador. Es un desafío, dale. Quiero ver, para que tú veas que tú tienes una mano sinvergüenza y descarado todo. Mario Escadilla, ten vergüenza, criatura. Ten vergüenza. Más ladrón que todo el que se fue de Cuba son todos ustedes. Tú no, porque tú eres un peón del ajedrez. Los nietos de los que mandaron a hacer la editorial, mira cómo viven. Con langosta. Se comen la leche en polvo de los niños. De los viejitos de los hospitales, Mariuca. Son enemigos de la revolución. De esos que traicionaron las ideas del comandante. De esos que tienen actitudes elvipreslianas. Los caballeritos. Ese Sandro Castro es un traidor a las ideas de su abuelo. Ese cangrejo es un cara de papaya. ¡Qué traidor! Revolucionario era el Che Guevara. Y mira cómo de hipócrita se pone la boina del Che. ¡Qué descarados son, compadre! Y entonces nosotros, que nos ganamos los reales a machete, a sangre de fuego, somos los traidores. ¿A quién le robamos nada? ¿A quién traicionamos allí? ¿A quién le matamos los sueños? ¿Te das cuenta? Que no hay argumento, que todo es mentira. Todo es un cuento para seguir manipulando y engañando. Mario Escadilla, te desafío. Te desafío a que pongas esto. Mira, yo te desafío a que pongas en el NTV esta propuesta mía. Dice el encapuchado del que yo hablé el otro día que él vuelve arrepentido para la patria. El primer comunista soy yo, que viene a aportar y a salvar la revolución, que va a crear la brigada Fidel Castro in memoriam para desbrozar y tumbar. Por los verdaderos revolucionarios nos comemos el mundo y lo hacemos caca por la revolución. Pero que quiero ahí a Tony Castro, que anda en Mercedes-Benz. Quiero al cangrejito que anda en yates con prostitutas y con langosta y bebida y chef privado. Quiero al nieto de al hijo de Manuel Marrero, que viaja por todo el país en un jet Falcon privado. Quiero a toda esa gente para acá. Porque los arrepentidos no podemos ser nada más los contrarrevolucionarios. También hay comunistas que se han desviado del camino. Eso los queremos para acá también. ¿Lo vas a hacer, Mario Escadilla? ¿Mario Escadilla lo vas a hacer? Pon el editorial. Se arrepiente. Después de nuestro editorial, el contrarrevolucionario encapuchado se arrepiente. Y nos propone venir a cortar Marabú para acá. Y entre ellos quiere a Sandro Castro, al cangrejo y a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Se quiere que el pueblo viva la vida miliciana, la vida del apagón, la vida de los niños sin almuerzo, los viejitos sin medicina. Ay, ¿quieres que yo viva esa vida? ¿Quieres que yo resista, que yo aguante? Porque entonces yo no soy cubano, yo soy enemigo de la patria. Ay, pero ustedes, los revolucionarios, con yate, con langosta, con vino, haciendo fiesta, dólares o euros, y todos gozando, y el pobre pueblo no tiene una cervecita de pipa para beber. Y ahora son los más revolucionarios. Ay, Mariusquita, y ahora son los más revolucionarios. Ahora sí van a defender la revolución. Ay, porque quieren acabar con la revolución. Ay, ay, Mariusca Díaz, ¿para qué has quedado? ¿Y para qué te han cogido, mí? Por favor. Brian DNJ, saludos, Capucho. Sebastián, saludos, maestro. Oiga, compay, ¿qué clase de descaro más grande? Este mensaje ya terminé con los revolucionarios y todo descarado. Este mensaje es para mi hermano Manuel Milanés. Hermano Manuel, gracias por esa consideración. Yo sé que tú eres un hombre de una integridad a prueba de fuego. Te hago una recomendación. Yo voy a estar llegando a Estados Unidos en 60, 70 días por allá. Que nos veamos. No vamos a hablar más de guerra ni más de consejos, Manuel Milanés. Vamos a buscar algo sensato.
vamos a empezar algo que verdaderamente le duela al comunismo, pero que le duela que le robe el sueño, para que ellos sientan que a partir de ese momento la muerte y la justicia le pisan los talones. Vamos a comprar una isla. Ayer estaba mirando yo, hay como 70 u 80 islas en venta en todo el Caribe. Hay una isla en Belice, frente a Belice, que la están vendiendo en 5 millones de dólares. Una barbaridad. Compramos una isla, hermano milanés, que tenga una plataforma marina bajita, que sean kilómetros y kilómetros, para construir un país artificial. Se puede hacer. Y nos vamos para allí y hacemos un Taiwán distinto. Y desde ahí veremos qué es lo que pasa. Vamos a comprar un territorio, vamos a tener una isla que sea de nosotros. Hay una isla frente a Belice, ahí atrás de Cuba, inmensamente grande, que la están vendiendo. Comprarla y desarrollarla. Ahí la vi, hoy les voy a enseñar las imágenes. Ahí le subí una directica de 8 o 10 minutos donde hablo del tema de Ferrer, que el mismo cuento, ya empezaron con el cuento de que los comunistas mataron a Ferrer. Vayan a mirar si pueden para que vean cómo continúa el show y el circuito ese aquí. El circuito. Claro que sí, son una mano de sinvergüenza, mi. Así cualquiera es comunista, mi. Ya yo se lo propuse a Mario Cadilla. Está propuesto. No tienen que combatir más contra mí. Yo voy para allá y me hago miliciano. Si Sandro Castro se hace miliciano también. Si va a cortar marabú conmigo. Si el cangrejo va. Si María la va a comer. Así no, no. No, no, si no, no. Si no, si tus hijos no van a pasar hambre, los míos tampoco. Nada. Si tus viejos comunistas descarados van a tener medicina, los míos también tienen que tener. No, así no. Nada más hay una vida. Yo no se la regalo en este mundo a nadie. A mi familia, a Dios, a un buen amigo, a mi mujer, a un comunista sin vergüenza, doble moral no, inmoral. No. A un ser inmoral yo no le regalo mi vida. Ustedes son una mano descarada, una mano sin vergüenza. No. Ese comunismo lo viven ustedes, esos apagones, soportenlo ustedes. O el que tenga el valor de aguantarle eso, yo no. Yo me voy. Yo soy como el toro que le mete los cachos al puma, aunque el puma se lo coma. Yo me llevo la cerca. Yo no vivo preso de nada ni de nadie. No, así no. Mis hijos no, mis hijos tienen que tener leche. Mis hijos tienen que tener, mis hijos van a pasar hambre cuando pasen hambre los hijos de Fidel Castro y de Raúl. Si no, no. No, 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 no. Mario Cadía no, así no. Mario Cadía, si Sandro Castro se mete a miliciano, me meto yo. Si no, no. Si él vive en una casa mojándose, yo también. Si él come picadillo soya con arroz, yo también me lo como. Pero él no puede comer langosta todos los días y yo piedra, no. No. Mario Cadía no. No, Mario Cadía sí. Si los nietos de Raúl Castro no tienen leche, los míos tampoco tienen leche. Todos estamos bloqueados. Pero si los negritos de La Habana Vieja pasan hambre y los nietos de no, así no. No, Mario Cadía, así no. Perdóname que tú eres una dama muy linda. Mariusquita, así no. No. No, así no. Es apagón para todo el mundo. Es que mi madre se muera por falta de oxígeno en un hospital y la madre de Marrero también. Las dos tienen que morir igual. Las dos hijas de la tierra de Fidel, las dos revolucionarias, las dos viejas milicianas tienen que morir igual. No, no se puede morir la mía y la de Marrero puede estar en el CIMEN con un respirador del mundo capitalista. No, no, así no. No, así no. Yo no me sacrifico por delincuente y descarado. Por personas sin moral, no. 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 El cangrejo tiene que tener una recámara de poliefuma como tienen todos los pescadores de Cuba. Los muchachos de La Habana de Cojimar. Cuando yo veo al cangrejo con las patas en el agua, arriesgándose a la coma un tiburón martillo, entonces yo creo en la revolución y creo en Fidel y creo en Raúl y viva Díaz-Canel y viva en todos ustedes. Así sí, si no, no. No, así.
No, cuando yo vea el de los comités en bicicleta recogiendo la cotización, ayudando a la gente, allá metido con, en Guantánamo, en Higuaín, en las inundaciones, comiendo allí un racho, un combate, mojándose, picado mosquito, así, así sí, yo soy revolucionario, así sí, así, vivan los héroes, que vivan los héroes de la patria socialista, así sí, así yo voy para allá. Pero René González llenando el tanque y llenando la canista, no, no, así no. Y el pueblo allá, en los camellos atarrillados, en un camión de lata, por toda La Habana dando brincos. No, así no. No, no, las nietas de Raúl Castro tienen que andar con chupamiao como los hijos de todo el país. No, así no, así no son revolucionarios. Así son sinvergüenzas, descarados, inmorales, abusadores, descarados, hipócritas, doble moral, inmoral. No. No. No es titi para Perú y caca para Bolivia. No, 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 no. Es caca para los dos o titi para los dos. No. Así no. Mis hijos no. Yo no sacrifico a mis hijos por la ideología de una mano de bandolero que no se sacrifican ellos. Resistencia creativa cuando la machi se ponga un pedazo de pituza viejo en el aparato cuando tenga la regla. No, pero ella no puede estar con almohadilla sanitaria del mundo capitalista y mi mujer con aquella cosa cocinada. No, 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 no. Parejo para todo el mundo, igualdad. Ahí está el concepto de revolución del comandante. Es igualdad plena. Es sacrificio para todos. O era un hipócrita el viejo de la gorra aquel. Ah, no, no, así no. No. Es que seamos milicianos todos. En la frontera con la pepecha, esperando al enemigo. Y Sandro allí. Abajo de las balas del tuerto en Cuito Guanabale, allá, cuando se murieron los miles de cubanos. Allá, como hacía Alejandro Magno, Napoleón, Julio César, en el Can, Atila el Uno. Nada, pero no. Sentado en un yate, templando mujeres lindas, bebiendo buenos vinos, con un chef privado, gozando la vida. Y entonces, los hijos de nuestro pueblo en Angola abriéndose por ti. No, no, así no. No. Así no, Mariusquita Díaz, bella, mulata, linda. No, así no, Mariusca. Mariusca, estás equivocada. Hablaste ayer de los contrarrevolucionarios. Pero los contrarrevolucionarios no somos nosotros, son esos de carajo. Mariusca, los verdaderos revolucionarios no tienen yate privado. Ni comen langota, ni camarones, ni tienen Mercedes-Benz. El Che Guevara no comía langosta, ni tenía yate, ni Mercedes-Benz. Mariusquita Díaz, estás equivocada. Hablaste ayer de los que estaban enmascarados. A lo mejor los que tienen la máscara son los que no la tienen. Mariusca, a lo mejor los bandidos, los enemigos de la patria, son los que se hacen los amigos. A lo mejor los contrarrevolucionarios son esos que se pintan de revolucionarios, porque los hechos son los que demuestran las acciones y las intenciones del corazón. Nosotros no tenemos un yate privado a costa del pueblo de Cuba. Mariusquita, nosotros no nos robamos nada allí. Mira, a ver, Mariusqui, estás confundida. La tóxica, bebé. Bien, la tóxica. Ven acá. Tóxica, ¿de dónde eres tú? ¿Qué cosa es tóxica, bebé? ¿Estás cruzada con serpiente? ¿Tienes algún veneno? ¿Alguna toxina tienes? Saludos, Raulito, ¿cómo tú estás? ¿Soy cubano como tú, tóxica? ¿Soy de Cuba como tú? Digo, si eres cubana. Ay, qué nombre más intimidadores. La tóxica, bebé. Ibrahim, buenas tardes, Capucha. Buenas tardes, Ibrahim, ¿cómo estás? Yo soy de Honduras. Ah, tú eres de Honduras. Ah, qué bueno. ¿De qué parte tú eres aquí, mi amor? ¿De dónde eres? Tú eres catracha, entonces.
¿Te gusta el coyol a ti o no te gusta el coyol? La tóxica bebé, ¿te gusta el coyol? Gracias por escuchar. Que me quieres ver. Y ese interés de momento por verme tóxica, bebé. Una pregunta, ¿te gusta el coyol? ¿O no te gusta el coyol? ¿Sabes lo que es el coyol? Si eres hondureña tienes que saberlo. Babieca, tranquila. La capucha sabe. Si no, no estuviera encapuchado. Orlando Santos, digo yo. Ah, yo soy el hipócrita. ¿Qué cosa es el coyol, la tóxica? ¿De qué colonia eres tú? Que me quieres ver. Y ese interés, ¿por qué? ¿Te gustan los campesinos con capucha? Raúl Lacanda, ¿cómo tú andas? ¿Viste la rima? Raúl Lacanda, ¿cómo tú andas? Raúl Lacanda, hay una isla en venta frente a Belice. 5 millones, una barbaridad de tierra en el mar. Ah, ¿no te recuerda? Ah, no, bueno. Entonces, no eres hondureña. Trabajando, maestro, gracias. ¿Cómo no te vas a recordar qué cosa es el coyol? Si aquí eso lo saben hasta los niños. Está bien, está perdonada. José Tur, Ferrer no tiene nada, amigo. Ya yo mandé una directa sobre el tema. A Ferrer no le han hecho absolutamente nada. Ese es el mismo show y el mismo circo de todos los meses con Ferrer. El mismo show de que Fidel Castro lo enterraban y lo desenterraban semanal. Que Raúl Castro se murió hace 10 años, que tiene un doble. Ya estamos cansados de show aquí, me. Ferrer no tiene absolutamente nada. Todo eso lo hace la tiranía para eso, para que empiece la gente en esa bobería. La tiranía no es loca de matar a Ferrer. Ellos no quieren que Europa le quite los reales que le dan. No te dejes manipular. No te dejes manipular, que ya estamos cansados de pan, circo y eso aquí. Viviana Puerto, ¿cómo tú andas, Viviana? Viviana Puerto siempre tiene un pepinito ahí. O un jaicito. Ramón Cabrera, ¿a ti te gustan las lempiras? José, saludito. Viviana. Pues así son estos revolucionarios. Vamos a comprar la isla Milanés para que la dictadura empiece a sentir la muerte y la persecución de la justicia en los talones. Orlando Santos, no me refiero a ti, capucha. Ya yo sé que no era conmigo, Orlandito, tranquilo. Raúl Lacan, maestro, yo pongo el 1% de esos 5 millones. Gracias, Raulito. Vamos a ver si Milanés responde a la convocatoria. Manuel Milanés, vamos a comprar una isla. Hay una isla en venta ahí, frente a Belice. Buscamos, aunque sea un pedazo de callo de agua, que tenga una plataforma bajita para construir kilómetros. Otro día una Cuba nueva. Saludos dentro de Cuba.
Saludos desde Cuba. Hágame el favor, dentro de Cuba, reprodúzcame, si usted puede y cree, esta directa, donde le mando un desafío a la gente del NTV que habló de mí y me dijo que yo era un mercenario asalariado que quería destruir la revolución. Y ahí le pongo el desafío. Póngale en el subtítulo: El Encapuchado desafía al NTV y a la familia Castro Ruz. Dice que se hace miliciano si los miembros de la familia Castro se van con él a tumbar Marabú para producir comida para el pueblo. Póngalo así. Si ellos se van a cortar Marabú con nosotros, yo me meto a miliciano mañana. Mira, Mario Escadilla, al Departamento de la Seguridad del Estado. Si Sandro Castro, el que exhibió los mercenarios, que dijo que tenía muchos en la casa, yo no sé de dónde los sacó, porque Fidel Castro, el salario cuando Fidel llegó al poder eran 1.250 pesos. Y él lo redujo a 700 pesos. 700 pesos en la época que Fidel Castro cobraba, en los 80, 7 por 3, 21. Eran $210, porque era 3 por 1. En los 90 se puso 135 por 1. Eran $5 en los 90. Y del 98 hasta hace 2 años atrás, estaba 24. Eran casi $30. Yo no sé, Fidel Castro ahorrando tantos años, no pudo haberle comprado al Mercedes Benz ni el logotipo. ¿Y de dónde Sandro Castro dijo que tenía tantos Mercedes? Sandrito, ¿de dónde tú sacaste esos Mercedes si tu abuelo no me agarraba 700 pesos cubanos? Sandri, responde, Sandri. ¿De dónde sacaste el Mercedes, Sandri? Ah, ¿quieres que yo viaje en camello vestido de miliciano y tú montas en un Mercedes y no le das cuenta al pueblo de Cuba de dónde sacaste para comprar ese Mercedes? Sin embargo, los órganos represivos del G2 y de la policía meten preso a un cubano y le preguntan y le dicen que vive por encima de sus posibilidades. Y que de dónde sacó para comprarse la máquina americana y la casa, como le aplicaban el plan Maceta. Bueno, ¿y por qué no te aplican a ti el plan Maceta, Sandri? Sandri, ¿por qué no te aplican el plan Maceta a ti? Porque ¿de dónde tú con 20 años sacaste para tener esa cantidad de Mercedes que tú dijiste que tenía? Ay, yo no entiendo. Para mí que tú no eres Castro. Porque los Castros jamás harían eso. Los Castros son revolucionarios. Cuidado con eso. El comandante era el hombre más honrado del mundo. Fíjate que su sueldo de 1.250 lo redujo a 700 pesos. Y cuando Forbes lo acusó de tener cuentas de banco, el tipo no tenía ni un medio, dijo que no tenía ni un dólar. Oiga, compadre. Y entonces, ¿por qué usted ahora va a exhibir esos Mercedes? ¿De dónde usted sacó los reales para comprar toda esa cantidad de Mercedes que usted dijo que tenía? Raúl Guillermo, Cangrejito. ¿Verdad que el yate no era tuyo, que era prestado? Se lo cogiste a la marina y especulador. Esas langostas eran plásticas. No. Eso es para especular con las evitas, para meter un talle ahí. Usted lo que come es picadillo, oye, le dan un pancito por la bodega nada más. Un pan nada más, ¿verdad? Entonces quiere que mi hijo nada más se come un pancito. Como la niña que estaba en la escuela, a las 4 la atropelado. Entonces usted quiere que mi hijita se vista de milicianita y de pionerita y que vaya sin desayuno. La pobre muchachita que no pidió venir a este mundo. Ay, que no pidió venir a este mundo. Que su padre tenía que ser revolucionario obligado, porque si no era mal cubano, era enemigo de la patria. Ay, la muchachita mía no tiene nada que comer, ni una galletita, nada, la muchachita. Ay, pero tú tampoco, los nietos tuyos, Raúl Castro chiquitica, las hijas de Débora y Vilma, ese tampoco comen confitura. Pues son en divisa. Son pa el pueblo, para comprar la medicina del pueblo. Esas niñas tuyas, esas nietas tuyas, nunca se han comido un caramelito, ni una africanita, ni nada, ¿no? ¿En qué bodega compran ustedes para ir a ver allí el resto de consumidores, el núcleo de ustedes? A ver, ¿cuánto? ¿Qué dieron por la carnicería esta semana? Ay,
¿Te das cuenta que no hay justificación? Ah, ¿tú quieres que yo viva así, pero tú no la vives? Ah, ¿tú quieres que las negras de La Habana Vieja vivan hacinadas en la parada, huyendo con un paquetico de maní porque vienen los inspectores de la policía? Ay, la pobre negrita que está allí vendiendo sus manicitos para darle de comer a sus negritos, están muriendo de hambre. Y entonces Sandrito, destruyendo la moral de la revolución, exhibiendo sus Mercedes-Benz en sus bares, emprendedores, con carros cargados de cosas que no se sabe dónde salieron, porque en el país una botella de agua vale el salario un mes y él llevaba una carga. Yo no sé dónde salió todo eso. ¿De dónde sacó el combustible ese muchacho? ¿En qué trabaja ese niño? ¿Es Sandro Castro en que tú trabajas, mijo? ¿Tienes un bar y de dónde sacaste para construir ese bar? Porque un piloto se retira después de 40 años en la aviación y no tiene por una bicicleta. ¿Cuánto vale el yate que tú tienes, cangrejito? ¿El yate que tú tienes? ¿Qué valor tiene ese yate? La mansión esa que tienes en el laguito, ¿por qué microbrigada te la dieron? Cangrejito, ¿quién te dio esa casa del laguito? Ay, Mariusca Díaz, por eso somos contrarrevolucionarios, voy a decir la verdad. Entonces, ¿cómo somos revolucionarios? Si vienen los mosquitos y es la noche enterando, le engañé. Y al otro día nos levantamos por la mañana. Más revolucionario de sentirnos cada día más cubanos. Después de meternos la noche entera en un apagón. Mientras el cangrejo está en su mansión en el laguito. Con la piscina, con seguridad personal. Porque si no, no somos revolucionarios, Mariusca Díaz. No somos revolucionarios si la muchachita mía va a la escuela para que sea una niña miliciana, de heredera de estos tiempos, digna de la gloria que se ha vivido, tiene que ir con un par de chupameados. Ay, pero la nieta de Raúl van con Jordan de $500. Ay, Mariusquita Díaz, mi amor. Ay, Mariusqui de mi vida. Tú no te habrás confundido de contrarrevolucionario, porque a lo mejor el editorial que tú tenías que hacer era el de Castro, de los Castro gozando, el comandante con aquella cantidad de langosta en Cayo Piedra, Mariela Castro comiendo langosta. Para mí que tú te confundiste de contrarrevolucionario, Mariusca. Tiene que ver, tener cuidado, te están saboteando los documentales del NTV. No somos nosotros, son ustedes, son aquellos. Los enemigos de la revolución son los que viven de la revolución. Porque el Che Guevara decía que la revolución se lleva en el alma para morir por ella. Y no en la palabra para vivir de ella. Mariusca Díaz, para mí que tú te confundiste de contrarrevolucionario. No éramos nosotros que nos ganamos la vida picando piedra, no. Para mí que te cambiaron, te sabotearon. La gente en el, ahí tiene que haber un enviado de la CIA en el ICRT que te cambió el documental, te lo metió en el teleprompter que no era. No somos nosotros, es Sandro Castro, es Raúl Guillermo López Calleja, el cangrejito, es Mariela que se exhibe comiendo langosta como hay. ¿No viste los videos de Mariela comiendo langosta a Mariusca Díaz? ¿No viste los videos del cangrejo gozando, bebiendo bueno vino? El pobre pueblo revolucionario, tomando cerveza pipa caliente a Mariusca Díaz. ¿Cómo deben ser los revolucionarios milicianos? Esos son unos traidores, hay que fusilar a toda esa gente. Son vicios del capitalismo. Mariusca Díaz, en Cuba existe el Departamento de Contraloría de la República, que es esa que se encarga de investigar los bienes de los funcionarios públicos, los miembros de la familia que gobierna. Podemos hacerle una auditoría a Sandro Castro para ver de dónde sacó los reales para comprar el bar ese famoso que tiene. ¿Cuánto vale la casa del cangrejo? ¿Qué tiempo lleva en seguridad personal cuidando a la abuela? ¿Cuánto es el salario de él en dólares? ¿Cómo compró esa casa? ¿Se la dio a la abuela? ¿Y quién le dio al abuelo autorización para dar lo que no es de él? Porque todo eso es del pueblo de Cuba. En el comunismo nadie puede disponer de nada de eso. Dice que los bienes, la riqueza, son del pueblo. El poema de Nicolás Guillén lo dice. Tengo central, ingenio, que todo es del pueblo, ferrocarril, avión, todo. ¿Y quién le dio a Raúl Castro la potestad esa para darle una mansión al nieto? ¿De dónde? Si él no tiene
son los bienes del pueblo. Ah, entonces es mentira todo, Mariusquita Díaz. Ah, es mentira todo. Ah, no son revolucionarios, no son una mala delincuente. Ah, entonces quiere que yo coma hueso y usted viste. Ah, no. Yo tampoco. Yo soy si tú eres, si tú no eres, yo no soy. Ah, yo tengo que ser revolucionario, tú no. Ah, yo, si no, no soy cubano. Ah, porque yo paso hambre, yo tengo que pasar hambre. Ah, no. Así no. Déjame gusano entonces. Nada. Cansado estoy, caballero. Voy a descansar un rato porque tengo un sueño terrible. Que el problema es que la CIA nos manda tantos millones que ya no hayamos, no dormimos de tanto contar. Ya, me pasé la noche entera contando los 1.000 millones que la CIA me pagó por estar aquí y tengo un sueño terrible. Después hablamos. Los quiero mucho. Ramón, Oscarito, vacaciones se escribe con V de vaca. Raúl Acanda, descanse, descansar. Con S. Viviana Puerto Valle.